Buenas tardes, queridos estudiantes. Estamos nuevamente, como cada semana, prontos, preparados para estudiar tres capítulos más de esta materia que se llama El Reino de Dios, como usted lo ve ahí en su pantalla. La materia se llama El Reino de Dios. Esta es la clase número 2, ¿eh? Así que estamos listos como para comenzar a estudiar. Miren, vamos a ver hoy tres capítulos como cada semana. Creo que de esta materia en la última clase vamos a tener cuatro capítulos. Así que prepárese para la última clase. No sé cómo vamos a hacer en la última clase para dar cuatro, pero lo vamos a intentar. Vamos a tener cuatro capítulos en la última clase. Pero mientras tanto venimos de a tres, ¿eh? Hasta ahora venimos siempre de a tres capítulos. Estamos tratando de ajustarnos a este cronograma de enseñanza de capítulos para poder llegar a fin de año con las ocho materias enseñadas, estudiadas, aprendidas. Hoy nos toca en esta clase número 2 el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6. 4, 5 y 6, tomen nota. El 4 es el que me dice Señor, Señor o el que hace la Torá. Es una pregunta, ¿ven? El capítulo 5 es las obras de la ley. Un capítulo, les diría, bastante complejo desde el punto de vista teológico, así que nos vamos a concentrar bastante cuando veamos ese capítulo. Y el capítulo número 6, la verdadera fe bíblica. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a volver. Con otras lecciones vamos a volver otra vez sobre estos temas. Así que si algo no quedó del todo, 101% claro, ese 1% se va a aclarar porque vamos a volver sobre estos temas en otras lecciones. Porque son temas tan importantes que deben quedarnos perfectamente claros, ¿eh? Entonces, hoy es capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y ustedes ya saben que vamos a hacer el trabajo práctico de estos tres capítulos. A ver, para el plazo es el 5 del 5, o sea, el domingo a última hora. Normalmente el domingo a la tarde empiezan a llegar todos los trabajos o terminan de llegar, pero el cúmulo más grande está los domingos. Pero bienvenido sea, lo importante es que ustedes tengan una opinión. No estamos pidiendo que hagan un resumen de cada capítulo, no nos interesa un resumen de cada capítulo. Nos interesa saber en qué lo ha impactado, en qué lo ha influenciado, para qué les puede resultar útil en el ministerio, en el conocimiento de la palabra, qué cosas, ¿eh? Son 10, 15 renglones por cada capítulo donde usted es subjetivo, no es objetivo, es subjetivo, depende de usted, del sujeto, qué lo impactó, qué lo impresionó, qué le sirvió, en qué le habló el Señor con lo que estamos estudiando. Entonces, plazo 5 de mayo, como usted ve ahí en su pantalla, 5 de mayo, los capítulos 4, 5 y 6 de esta materia que es el reino de Dios. El gran tema de la materia, ¿se acuerdan que en la materia anterior hablamos toda la materia de motivación? El gran tema de la materia anterior fue motivación, motivación, motivación para ejercer el ministerio. Toda la materia motivación. En esta materia, el gran tema de esta materia, el reino de Dios, es el verdadero arrepentimiento bíblico, la verdadera fe bíblica y la Torá de Yahweh Dios. Este es el gran tema de esta materia, es de todas las materias que nosotros vamos a estudiar en este diplomado, es de las ocho materias, esta es la más teológica de todas. Así que el curso se llama Diplomado Teológico Práctico. ¿Ves? Bueno, acá esta es la más teológica de todas. Si pasamos bien esta, ya estamos preparados como para seguir con las seis materias que faltan, pero ya cuesta abajo. Pero esta es la materia más teológica de las ocho. Así que, a ver, vamos al tema. Entonces, el primer capítulo es el que me dice Señor, Señor, o el que hace la Torá. Es una pregunta que vamos a tratar de contestar. La repito la pregunta.
el que me dice Señor, Señor, o el que hace la Torá? Así que vamos a tratar inmediatamente de contestar esta pregunta. ¿Por qué Señor, Señor? ¿Por qué Señor, Señor, Señor dos veces? Porque está sacado de una escritura, está sacado de un texto que está en Mateo 7:21. Ahora, antes de empezar, deberíamos tener muy claro un concepto. Y el concepto es lo que dijo nuestro Redentor Jesucristo. ¿Es así o no es así? Ustedes dirán, pero, profe, como dice la mayoría, profe, no diga tonterías. Como nosotros que somos cristianos, vamos a estar dudando si lo que dijo nuestro Redentor Jesucristo es así o no es tan así. Sin embargo, aunque no suceda conscientemente, muchas veces sucede en el subconsciente. No quise decir inconsciente, ¿vieron? En el subconsciente. Debemos entender que ser cristiano no es ir los domingos a la iglesia. Ser cristiano no es ir los domingos a la iglesia o para los de la religión romana haberse bautizado cuando era un bebito. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es ser seguidor de Cristo. Hoy el término está siendo muy atacado por muchas personas. Cristiano, como si fuera una mala palabra ser cristiano. No, ser cristiano es ser seguidor de Jesucristo. Ser seguidor de Cristo. Dice, no, pero no se dice cristiano, porque cristiano es en griego. Se dice mesiánico, porque eso es en hebreo. Como quiera que sea, Jesucristo es mi Cristo, es el ungido de Dios, es el Cristo de Dios, es el Mesías de Dios. Yo soy cristiano, yo soy seguidor de Jesucristo. Dice, no, pero eso tiene que ver con la religión romana, la que inventó Constantino. No me interesa quién se haya infiltrado tratando de torcer las Sagradas Escrituras. Es un problema de que la quiso torcer. Yo sé a quién sigo. Yo sé a quién sigo y ustedes, igual que yo, sabemos a quién seguimos. Seguimos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Redentor, al que dio la vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre para limpiar nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. Así que usted le quiere llamar Yeshua, llámele Yeshua. Quiere llamarle Yeshua, llámele Yeshua. Quiere llamarle Yeshua HaMashiach, llámele así. No hay ninguna garantía de nada como lo llame. Le aviso que no hay ninguna garantía de nada porque he escuchado últimamente a algunos falsos apóstoles y falsos profetas hablando de Yeshua HaMashiach. Así que no hay garantía de nada. Lo importante es haber tenido un encuentro con Él, haberle abierto nuestro corazón, haberlo recibido y vivir cristianamente. ¿Qué quiere decir vivir cristianamente? Ser cristiano es ser seguidor de Cristo. Ser seguidor de Cristo. Y vivir cristianamente es vivir según sus instrucciones. Según su palabra, según sus enseñanzas. No es otra cosa. Yo no puedo ser cristiano y decir soy seguidor de alguien sigo sus instrucciones, no obedezco sus instrucciones. Y soy seguidor, ¿por qué? Porque lo sigo en auto. ¿Cómo lo seguís? En auto, en moto, en bicicleta, caminando. ¿Cómo lo seguís? Ser seguidor de Cristo es seguir sus instrucciones, es ajustar la vida a sus instrucciones, ajustar la conducta, los pensamientos, los sentimientos, el obrar, armar un futuro, armar una vida completa hasta la eternidad, de acuerdo a sus enseñanzas, de acuerdo a sus instrucciones. Eso es ser cristiano, otra cosa no. Y nosotros, siervos del Dios Altísimo, que estamos llamados a conducir a personas a los pies de Cristo, a sacar personas del reino de las tinieblas y llevarlos al reino de la luz admirable, de su luz admirable, realmente tenemos que entender esto. ¿A dónde los estamos llevando? ¿A una liturgia? ¿A una liturgia? ¿A una religión? ¿A ciertos emocionalismos? ¿A dónde los estamos llevando? Realmente, si los estamos haciendo cristianos, los estamos haciendo seguidores de Cristo.
Y si nos hacemos seguidores de Cristo, es ser seguidor de Cristo, es seguir sus enseñanzas, sus instrucciones. Y esto parece muy elemental, pero muchos, cuando leen ciertas enseñanzas de Cristo, las tuercen para no seguirlas. Entonces tenemos que nosotros tener esa fe bíblica, esa convicción en la palabra de Dios, que lo que está escrito ahí es verdad. Aunque no coincida con lo que a mí me enseñó la denominación, algún padre espiritual, algún apóstol, algún, qué sé yo, algún iluminado que anduvo por ahí, un profeta, lo que sea, no importa lo que te hayan enseñado. Lo que dice la Biblia es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, vamos a empezar a tomarnos una costumbre. A lo que haya dicho nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor Jesucristo, le vamos a decir sí, amén. Es una costumbre, si no, no podemos seguir avanzando con el estudio, si no somos capaces de hacer eso. Empezamos a cuestionar todo lo que está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque es necesario que a todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura podamos decir sí, amén. A todo lo que nos enseña, como cristianos, a toda la enseñanza de nuestro Redentor Jesucristo, nuestro corazón tiene que decir sí, amén, y no convertirnos en unos cuestionadores de lo que Él dijo. Esto es muy importante, inclusive para esta lección, porque acá en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y ahí empezamos a pensar, a ver, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ajá, ya empezamos. ¿Quién está hablando? Jesucristo está hablando. Mateo está transcribiendo. El discípulo, uno de los doce, que es Mateo, está transcribiendo lo que él está diciendo. Y él está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino que, ¿quién entrará en el reino de los cielos? ¿Quién entrará? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí se nos presenta el primer conflicto. Vamos a ir leyendo hasta el 23. Pero el primer conflicto está ahí. El primer conflicto está ahí. ¿Cómo es que va a entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo va a entrar en el reino de los cielos el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Si a mí me enseñaron que yo vivo en la gracia. Y voy a entrar por gracia, sin obra, para que nadie se gloríe. Así que yo entro lo mismo porque yo creo y entro. No importa lo que me diga Jesucristo. No importa lo que me diga Jesucristo, porque está hablando Él acá. Está hablando Él acá. No importa lo que diga Él. No importa. A mí me enseñaron que yo entro por la gracia, sin obra, de ninguna naturaleza, porque no me tengo que gloriar. Así que yo un día dije sí, hice una oración y ya estoy adentro. Y ya me fui para arriba y me voy a morir y voy a ir al cielo. Para empezar, no te vas a ir al cielo cuando te mueras, porque falta el milenio todavía en la tierra. Pero no importa. Te das cuenta que hasta eso te lo enseñaron mal. Entonces nosotros, los pastores, tenemos que aprender bien para poder enseñar bien. Aprender bien nosotros para poder enseñar bien. Y acá Jesucristo está hablando. ¿Cómo puedo decir que no? Si recién dijimos que a todo lo que diga Él tenemos que decir sí, amén. A todo lo que diga Él, sí, amén. Si somos cristianos, somos seguidores de Él. Sí, amén. ¿Podemos decir sí, amén a esto? A ver, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, punto y coma, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, ténganlo esto ahí, porque ahora lo vamos a aclarar. Nunca os conocí. ¿Qué es conocerlo? ¿Qué es conocerlo? La primera pregunta que nos estamos haciendo ya, arrancando la lección, ¿qué es conocerlo? Bíblicamente, bíblicamente, no verso de ningún iluminado, ni siquiera el verso que pueda surgir de mi boca. Usted, Biblia, Biblia, solo Biblia. La única Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia, nunca, la Biblia es la palabra de Dios, y Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Así que acá dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a trabajar. Esto fue introductorio, como para que usted
se acomode ahí en la silla, se sirva el primer mate y ya nos ponemos a trabajar. Debemos entender entonces que sin importar cuán religiosos lleguemos a ser, está hablando de gente religiosa que dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo conozco un montón de copastores míos y suyos, de pastores, que a lo mejor nunca echaron fuera demonios. O a lo mejor nunca hicieron muchos milagros. Lo cual no le quita, el ministerio. Pero digo que estos que está hablando Jesucristo acá son súperes. ¿Verdad? Son súperes. Han llegado a ser muy buenos ministros, muy buenos religiosos. Así que no importa si hemos llegado a eso, ¿no? Grandes ministros religiosos, muy expertos en las prácticas cristianas. Me comentaba la otra vez una persona que hay alguien que se está batiendo su propio récord en cuanto a achicar el plazo en el que expulsa un demonio de un endemoniado. Ya un experto, ya se está batiendo sus propios récords. No importa si son expertos o no en la práctica cristiana, como profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros. Lo único, y escuchen esto y tomen nota de esto, lo único que evidencia nuestra pertenencia al reino de los cielos es hacer la voluntad de Dios. Lo único que evidencia nuestra pertenencia al reino de los cielos es hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, para el Señor Jesucristo, somos simples hacedores de maldad. Lo tiene abierto usted ahí en su Biblia. Apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que, si no hacemos la voluntad de Dios, somos simples hacedores de maldad. Para Él. Somos seguidores de Él, así que me importa lo que Él diga de mí. Porque me importa que pasar la eternidad con Él. Tanto el milenio como el resto de la eternidad con Él. Si Él me dice, apartate de mí, como dice ahí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si me dice que me aparte de Él, no voy a pasar ni el milenio ni la eternidad con Él, porque me está echando. Me está diciendo que me aparte. Entonces, muchos han confundido y dicen, no, ve que no sirve profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros. No nos confundamos. En el concepto del Señor, profetizar, echar fuera demonios y o hacer milagros en su nombre, de ninguna manera significa hacer maldad. No se está refiriendo con hacer maldad a esas cosas. De ninguna manera hacer esas cosas significa hacer maldad. Lo que está diciendo Jesucristo es que hacer todo aquello, pero viviendo fuera de la voluntad del Padre, es ser un hacedor de maldad. Hacer esas grandes cosas que un siervo de Dios anhela hacer y que está correcto anhelar hacerlas en el nombre del Señor, hacerlas, pero viviendo fuera de la voluntad del Padre, uno se convierte, no esas cosas, sino uno se convierte en un hacedor de maldad. Porque definitivamente, hacer maldad es sencillamente no hacer la voluntad de Dios. Hacer maldad es sencillamente no hacer la voluntad de Dios. ¿Esto qué significa? Que hacer el bien es obedecer las instrucciones del Padre. Y hacer el mal es vivir fuera de las instrucciones de Dios. ¿Está claro eso? Hacer el bien es vivir acorde a las instrucciones del Padre. Y hacer el mal es vivir fuera de las instrucciones de Dios. Esto es muy importante, principalmente cuando las personas se añaden a la iglesia, para empezar a formarlos bien de entrada, porque después que el árbol creció torcido, es difícil enderezarlo. Yo les diría que es imposible, pero como para Dios no hay nada imposible, vamos a decir que es difícil enderezarlo. Y lo que decíamos hace un rato, que Jesucristo no conoce, ni quiere estar cerca de aquellos que no hacen la voluntad de su Padre, que está en los cielos.
Por esta sencilla razón, porque él no quiere estar cerca, no entrarán en el reino de los cielos. Miren qué lógico que es. Jesús no quiere estar cerca de los que no hacen la voluntad de sus padres que están en los cielos, y como él no quiere estar cerca, no puede ser el camino para entrar al cielo él, si él no quiere estar cerca. Por eso, simplemente, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, que lo que dijo el Señor tiene una lógica espiritual absoluta, absoluta. En el versículo 23 hemos leído lo que dice Jesucristo. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esto está en perfecta concordancia, a ver, con la siguiente escritura. Les voy a dar una escritura. Tal vez no lo tenga usted en su material de estudio, pero por eso digo, es importante ver las clases. ¿Qué escritura? ¿Por qué? El hecho de que Jesús dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, está en perfecta concordancia con esta escritura. Porque el que no hace la voluntad del Padre, no le ha visto ni le ha conocido. El que no hace la voluntad del Padre, no le ha visto ni le ha conocido. ¿Quieren verlo? Primera Juan 3, del 4 al 6. Probablemente eso no lo esté en su libro, así que le estoy dando la cita. Primera Juan, capítulo 3, del 4 al 6. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es, cuando le pregunten qué es pecado, te voy a decir, el pecado es, verso, vaya a la Biblia. El pecado es cuando me equivoco, el pecado es cuando estoy distraído y Satanás me tienta. Entonces Satanás me hace hacer cosas que yo no quería hacer. Biblia, Biblia, solo Biblia. Pecado es, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Sigue el versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él apareció para quitar todas las infracciones que nosotros hicimos de la ley. Todas las infracciones que hicimos a la ley de Dios dada a través de Moisés. Él apareció para quitar todas nuestras infracciones. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué dice? Todo aquel que permanece en Él, en el 4 tenía la definición, todo aquel que permanece en Él no infringe la ley. No infringe la ley. Todo aquel que permanece en Jesucristo no infringe la ley. Todo aquel que infringe la ley no le ha visto ni le ha conocido. ¿Ven que coincide con que nunca os conocí? Nunca os conocí. Hemos venido a Cristo y Él nos ha quitado todos nuestros pecados pasados, todas las veces que infringimos las instrucciones de su Padre. Pero ahora, si permanecemos en Él, no infringimos más las instrucciones de su Padre, y todo aquel que infringe las instrucciones del Padre no le ha visto ni lo ha conocido. Véalo y anótelo, porque pues, no sé si está en su material de estudio, pero es 1 Juan 3, del 4 al 6. No obstante, millones de personas alrededor del mundo rezan diariamente para que la voluntad de Dios sea hecha, mientras ellos mismos hacen lo que quieren, sin importarles la voluntad de Dios para cada decisión. ¿Cuántos millones de personas rezan todos los días al Padre Nuestro? Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Se los menciono por algo muy importante. Porque acá está diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, así como se hace en el cielo, que se haga acá también en la tierra. Por lo tanto, ¿qué está diciendo acá? Que el cielo, ¿qué es el cielo? Está dando una definición de cielo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Les está dando una definición de cielo. El cielo
es el lugar donde se hace plena y completamente la voluntad de Dios. Así como en el cielo. ¿Qué es el cielo? Dando la definición de cielo. Cielo es el lugar donde se hace plena y completamente la voluntad de Dios. El cielo puede estar en la tierra. El cielo puede estar en tu vida. Puede estar en tu corazón. ¿Me entiendes? Eso es lo que nosotros... Pastores, yo no estoy hablando como una corrección a los pastores. Estoy diciendo esto es lo que tenemos que aprender para enseñar. Esto es lo que tenemos que aprender para conducir a las personas al reino de Dios. Lo tenemos que aprender nosotros para poder hacerlo, para poder conducir a las personas al reino de Dios. De eso se trata. Ahora, eso tenemos que enseñarle a la gente que es una incongruencia que alguien pretenda entrar en el lugar en que se hace la voluntad de Dios. Y es una incongruencia que alguien quiera entrar en el lugar donde se hace completa y perfectamente la voluntad de Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad, si no estaba dispuesto a hacerlo en esta vida. No tiene sentido que alguien quiera entrar donde se hace completa, perfectamente la voluntad de Dios, desde la eternidad, pero miren, hasta la eternidad, y acá en 50, 60, 40, 80 años de vida que tuvo en esta tierra, no quiere hacer la voluntad de Dios. Está complicado el tema. Me lo van entendiendo, queridos pastores, queridos líderes, queridos servidores y hermanos que están presenciando esta clase. Me van entendiendo. Es complicado el tema, ¿no es cierto? ¿Vieron? Es teológico esto, pero es práctico. No hay teología en la Biblia que no sea práctica. No hay teología en la Biblia que no implique conocer a Dios e incorporar sus instrucciones a nuestra vida. La teología siempre es práctica. La de la Biblia siempre es práctica. Ahora, dice, no, yo no quiero hacer la voluntad de Dios en esta vida, pero quiero ir al cielo. Dijimos, el cielo es donde se hace completa y perfectamente la voluntad de Dios. Por eso dice, se echa tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Así que quiero ir al cielo donde se hace completa y perfectamente la voluntad de Dios, pero no la quiero hacer acá en la tierra. Ahora, ¿va a cambiar nuestra manera de ser por haber pasado de un instante al otro? De la misma manera que nada cambia en nosotros. El día de nuestro cumpleaños, cumpliste un año, ¿qué cambió? Dice, no, soy un año más viejo, no cambió nada, mentira, es mentira. No, soy un año más viejo, me siento, no te sentís nada. No cambió nada el día de tu cumpleaños, porque cumpliste un año más de vida. Tampoco cambiará nada cuando traspasemos el umbral de la muerte, no va a cambiar nada. Como viviste de este lado, vas a vivir del otro lado. Entonces, si de este lado viviste afuera de la voluntad de Dios, escudándote en el libertinaje, a lo que muchos religiosos han llamado gracia, pero han convertido en libertinaje la gracia de Dios, te escudaste en eso, ¿qué te dice que porque pases el umbral de la muerte, ahora te vas a convertir en un angelito con alas y todo? Imposible, imposible. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto significa que el que venía haciendo la voluntad de Dios, pasará el umbral y continuará haciendo lo mismo. Pero el que no estaba haciendo la voluntad de Dios, por más religioso que hubiera sido en esta vida, cuando muera, continuará siendo un desconocido para el Señor y un hacedor de maldad, sin importar las cosas que haya hecho en ejercicio de su religiosidad. Lo importante es entender que los que hemos aceptado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hemos entrado en el reino de Dios. Los que hemos aceptado el Evangelio de Jesucristo, hemos entrado por su obra en la cruz del Calvario, hemos entrado en el reino de Dios. Y teniendo en cuenta que donde quiera que hay súbditos que se someten a un rey, allí hay un reino, entonces donde haya personas que se someten al gobierno de Dios, allí está el reino de Dios. Solamente donde haya personas que se someten al gobierno de Dios, allí está el reino de Dios. Sin embargo, a pesar de que todos los cristianos confiesan que están sometidos al gobierno de Dios, no todos saben realmente lo que eso significa, lo que significa estar sometidos al gobierno. Todos dicen sí. Vamos a cualquier iglesia y hacemos una encuesta.
100% de respuesta positiva. Sí, yo estoy en el reino de Dios y estoy sometido al gobierno de Dios. Si le hacemos una segunda pregunta, vamos a nos encontrar con una sorpresa. ¿Qué es lo que significa eso? Entonces nosotros, siervos queridos, pastores queridos y líderes y servidores queridos, tenemos que saberlo muy bien para poder explicarlo, para poder enseñarlo. Estar sometido a un gobierno es estar sometido a sus leyes. Dice, estoy sometido al gobierno de Francia. Si estás sometido al gobierno de Francia, mejor que cumpla las leyes de Francia, porque si no, vas a ir preso. Estoy sometido al gobierno de Estados Unidos. Mejor que cumpla las leyes de Estados Unidos, porque vas a ir preso. No mencioné Argentina, porque acá eso es muy relativo. ¿Vieron? Si tenés plata, no, pero en el reino de Dios no sirve la plata, porque la plata es de Dios, así que no sirve ahí. Si estás sometido al gobierno de Alemania, mejor que cumpla las leyes en Alemania, cumpla las leyes de Alemania, porque si no, te van a meter preso. Estar sometido a un gobierno es estar sometido a sus leyes, a sus decretos, a sus ordenanzas, a sus estatutos. Es decir, a sus normas legales. Lo importante es que cada creyente sepa en qué lugar se encuentran escritas esas normas legales del reino de Dios para conocerlas y obedecerlas. ¿Dónde están esas normas para conocerlas y obedecerlas? Entonces, concluimos que la pregunta que cada creyente se debe responder es: ¿dónde está escrita la voluntad de Dios para que la pueda hacer? Porque hemos dicho, el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese va a entrar al cielo. Entonces, yo quiero saber como creyente, esos creyentes que evangelizamos, 1, 2, 5, 10, 100, la cantidad que sea, es una pregunta que ellos deben tener respondida, que no la van a adivinar, se la vamos a tener que ayudar a responder nosotros. La pregunta es, ¿dónde está escrita la voluntad de Dios para que la pueda hacer? Y algunos, yo los he conocido a lo largo de mi vida, pretenden que el Señor les hable personalmente a cada uno, que el Espíritu, que un ángel, que algo, ellos le echan la culpa al Espíritu Santo, ¿no? Blasfemando contra el Espíritu Santo, usando el nombre de Dios en vano. Entonces dice, que el Espíritu Santo le hable a cada uno, que le exprese la voluntad de Dios. Pero esto sería como que el Congreso de una nación le hable a cada ciudadano para comunicarle en forma individual y personal el contenido de las leyes que ya votó y que rigen la vida del país. Es una pretensión. A veces con Dios somos muy pretenciosos. Vemos que las leyes se aprueban en un país, se aprueban. ¿Quién las aprueba? El Congreso de la Nación. Las leyes se aprueban, luego se escriben y se publican en un boletín oficial. ¿Sí? Se aprueban por el Congreso, se escriben, se publican en un boletín oficial. No digo el Poder Ejecutivo, las reglamentas, etc. Vamos a simplificar. El Congreso las aprueba, se escriben, se publican en un boletín oficial. Alguna vez decir, tiene que estar 8 días, después de 8 días de publicar, no importa. Se aprueban, se escriben, se publican, y desde que están publicadas en el boletín oficial, nadie puede alegar desconocimiento de la ley, aunque no hayan leído el texto de la misma, y por lo tanto, aunque la ignoren completamente, nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Por lo tanto, si la infringen, son culpables. Dicen, no, pero yo nunca la leí. Yo no estoy suscripto al boletín oficial. Yo no soy un lector cotidiano del boletín oficial, así que yo no tengo la culpa. Si infringís una ley, sos culpable, aunque no lo hayas leído, aunque no la conozcas. Y si vas a buscarla en otro lado, si vas a buscarla en el diario Clarín, en el diario La Nación, en el diario Crónica, en el diario La Razón, en el diario El Mundo, el que quieras vos, tal vez ahí no la encuentres, porque las leyes se publican en el boletín oficial. Por lo tanto, buscarla en el lugar equivocado, o donde no están completas, donde hay un resumen, ¿ves? A mí el diario que yo leo me hace un resumen, y entonces yo leo el resumen. Perfecto. Así hacen muchos cristianos. La mayoría de los cristianos afirman que esas normas del reino de Dios están escritas en el Nuevo Testamento.
Sin embargo, cuando Jesús vivió en esta tierra, el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Ni un solo libro del Nuevo Testamento estaba escrito cuando Jesús vivió en esta tierra. Y nadie puede negar que Jesús cumplía todos los mandamientos de su Padre, todos los mandamientos de Dios. Y en su condición de rabino de Torá, enseñaba la ley escrita de su Padre, la que le había dado a Moisés. Profeta os levantaré igual que a ti, dice la Escritura, hablándole a Moisés. No penséis, dijo Jesús, no penséis, no penséis, pero ni se les pase por la cabeza, ni se les pase por la cabeza. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y les avisé hace un rato que faltan más de 1000 años, porque falta todo el milenio en la tierra, más de 1000 años. O sea que la ley de Moisés, la ley de Dios, que para nosotros es todo el Antiguo y todo el Nuevo Testamento, va a estar vigente aún durante 1000 años más, durante todo el milenio. Si hoy fuera el arrebatamiento, todavía 1000 años más va a estar vigente la ley de Dios. Que ahí lo dice. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este pasaje deja claro que Jesús vino para cumplir y enseñar la ley. ¿Para qué vino? Para cumplir y enseñar la ley. Por eso en Juan capítulo 17 dice: yo ya completé la obra que me diste para que hiciera. Pero no había ido a la cruz, pero ya la completé la obra. Había completado la obra durante esos años, 3, 4, 5 años que estuvo enseñando Torah, de enseñar la ley de su padre. Y cuando oró dijo: ya cumplí esta parte, la obra que me diste ya la cumplí, ya enseñé tu palabra. Ahora me falta ir a la cruz, morir para perdonar todos los viejos pecados, todas las infracciones a tu palabra de toda esta gente. Pero como ya le enseñé cómo vivir de ahora en adelante, les perdono todo lo viejo y a partir de ahora en adelante ahora empiezan a vivir en tu reino de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra. Qué lindo que es el Evangelio cuando lo entendemos. Entonces, ¿a qué se refiere nuestro maestro cuando habla de ley? Porque el Señor establece una promesa para cualquiera que guarde y enseñe los mandamientos de la ley de Dios. Y esta promesa es que será llamado grande en el reino de los cielos. Pero lo más importante es lo que Jesús dice en el versículo 20. Si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No alcanza con enseñarla, hay que vivirla también. Hay que decir además a los demás que hagan lo que uno no es capaz de hacer, vivir en las instrucciones de Dios. Sabemos que en la época de Jesucristo, la Biblia que más frecuentemente se utilizaba era la Septuaginta, la que se llama la Biblia Septuaginta o la Biblia de los 70, que era una traducción del Antiguo Testamento, que estaba escrito en hebreo y arameo, traducción del hebreo y arameo al griego. Esa fue la Biblia de los 70 sabios, de los 70 o la Septuaginta. Esa es la razón por la que la palabra que está traducida al castellano como ley proviene de la palabra griega nomos, porque está sacada de una traducción de todo el Antiguo Testamento al griego. Y la traducción al griego es nomos, norma, de ahí viene norma, nomos. Pero tenemos que ir a ver cómo está escrito el original, en hebreo. En hebreo no decía nomos, en hebreo, porque nomos es griego, en hebreo decía Torah, Torah, Torah. Y ahí tenemos la palabra original. Tenemos que andar, ¿en qué? ¿En la ley en castellano? ¿En el nomos en griego? ¿O en la Torá en el original que inspiró el Espíritu Santo? Evidentemente, en la Torá, que es lo que inspiró el Espíritu Santo. Entonces, la palabra original para la palabra ley que encontramos en nuestras Biblias es la palabra Torá. Torá
en hebreo tiene una raíz etimológica que le da el verdadero significado. Torah significa enseñanza e instrucción. Enseñanza e instrucción. Eso significa Torah. Lo que después se tradujo como nomos y después se tradujo como ley al castellano. Es enseñanza de Dios, instrucción de Dios. Y hay una distancia muy grande entre enseñanza e instrucción y la palabra ley que se deriva de la traducción griega. Muy, muy, muy lejos está una de la otra. La palabra Torah significa la enseñanza e instrucción para seguir un camino de vida y de bendición. Eso significa Torah. Enseñanza e instrucción para seguir un camino de vida y de bendición. En cambio, el concepto helenista, el concepto griego, nos lleva a interpretarla como una imposición punitiva, es decir, que produce indefectiblemente castigo. Y eso nos han enseñado en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica nos ha enseñado eso. La ley es punitiva, es para castigarte, es para producir muerte, es para matarte, es para liquidarte, es para anularte, es para mandarte al infierno. Lejos está, porque Torah son instrucciones, son enseñanzas para que sigamos el camino de bendición que Dios ha preparado para nosotros. La raíz etimológica entonces de la palabra Torah, dijimos ley, viene de nomos. Nomos fue una pésima traducción de la palabra Torah. Pero vamos a ver cuál es la raíz de la palabra Torah. ¿De dónde salió la palabra Torah en hebreo? La raíz etimológica de la palabra Torah está relacionada con lanzar, arrojar, tirar, de donde se deriva enderezar, corregir, apuntar el tiro, y de ahí mostrar, indicar, que deriva en el sentido último de dirigir, enseñar, instruir, con lo que la palabra Torah al final terminó en el diccionario hebreo como instrucción, enseñanza, doctrina. Voy a aclarar esto, no se preocupe por todas las palabras que les acabo de decir, lo voy a aclarar. Si vemos el desarrollo del significado, podemos ver una clara relación con indicar, presten atención a esto, vamos a prestar atención, esperen que me acomode, me voy a tomar un traguito de jugo de manzana. Qué rico, no voy a decir la marca. Paramos un cachito, respiró. Si vemos el desarrollo del significado de la palabra Torah, podemos ver cómo se originó al principio, quién sabe cuántos miles de años atrás. ¿Sabes lo que significaba? Un padre estaba capacitando a su hijo para la defensa y para el ataque, para la guerra. En definitiva, así se vivía en la época de la conquista de la tierra prometida, etc. Entonces el padre, cuando le enseñaba al hijo, le ponía un blanco. Nosotros en las películas del Far West decíamos un tachito ponían, ¿se acuerdan? Bueno, pero imagínense, no un tachito, un blanco, un tiro al blanco, un blanco con todos los redondos ahí. Y lo ponía al hijo. A algunos acá me están diciendo que les gusta el tachito. Bueno, le ponía un tachito. Yo no sé si en esa época había tachito. Un tachito arriba de una piedra ahí en el desierto. Y lo agarraba al hijo y le decía, hijo, ve, este es el arco, este es el hilo del arco acá. Vos enganchás la flecha, ¿ves? Acá. Y agarrás el arco. Se lo estoy diciendo como zurdo, porque yo soy zurdo, ¿no? Entonces agarrás así, tensás el arco, apuntás, cerrás un ojo, ahí calculá cuánto va a desviarse, cuánto va a bajar, el efecto del viento, ¡zac! Y largás, y te estoy enseñando para que tu flecha dé en el blanco. ¿Para qué te estoy enseñando? Para que tu flecha dé en el blanco. Ese es el origen etimológico de la palabra Torah. Indicar e instruir de un padre a un hijo para apuntar el tiro y lanzar para dar en el blanco. Ahí tiene una definición. Indicar e instruir de un padre a un hijo para apuntar el tiro y lanzar para dar en el blanco. Entonces, ¿qué es Torah? ¿Qué es lo que todos están asustados porque dicen la ley, por favor, porque me muero así por la ley? Miren, Torah son las instrucciones de Dios para que tu vida dé en el blanco.
son las instrucciones de Dios para que tu vida dé en el blanco, para que tu vida cumpla el propósito para el cual Dios te la dio. Son las instrucciones de Dios para que tu vida no se desvíe, para que alcances el tachito, aquel propósito para el que Dios te ha creado. La ley de Dios es instrucción. La Biblia es un manual de instrucciones. Entonces, Torá en hebreo significa instrucción de Dios para que tu vida dé en el blanco. Qué bueno que estemos entrando en este andarivel, discernimiento de la Escritura, porque vamos a seguir con esto, no solamente en esta clase de hoy, sino que en algunas otras clases yo le voy a ampliar estos conceptos. Ahora, dentro de un rato, en la lección que sigue, voy a ampliarlo más todavía. Prepárese, se va a complicar un poquito más dentro de un rato. Ahora, si nosotros hemos definido Torá alineado con la interpretación hebrea del significado de ley de Dios, Torá, ley de Dios, instrucción de Dios para que tu vida en el blanco, pero vamos a poner ley de Dios. La palabra pecado, ¿qué significa? Errar al blanco. En la interpretación hebrea, pecar es errar al blanco. Se dice en el sentido de no alcanzar una meta, de no alcanzar un camino, de errar el camino, de desviar el camino, de no dar en el objetivo, no dar en el blanco exacto. Entonces podemos decir que la palabra pecar significa sencillamente no dar en el blanco. Ese yerro se puede producir, como lo ha entendido la tradición bíblica, en términos generales, por el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Y el hombre se alejó de la voluntad de Dios, entonces no tiene la instrucción para dar en el blanco. Esa es la interpretación tradicional. Pero de acuerdo al Antiguo Testamento, debemos entender qué es ese tachito que pusimos ahí como blanco. ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Dónde está la instrucción para que yo tense el arco y apunte bien y calcule el viento, la curvatura por la distancia? ¿Dónde está? Esta voluntad de Dios está representada por la Torá, o sea, por la ley, los preceptos, los estatutos, los mandamientos, las instrucciones de Dios dadas por Dios a través de Moisés y registradas en los libros sagrados. ¿De dónde lo saco? ¿Del Antiguo Testamento? No, queridos pastores, queridos servidores, queridos líderes, no lo saco. Queridos hermanos, no lo estoy sacando del Antiguo Testamento, lo estoy sacando del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. De 1 Juan 3, del 4 al 10. Ya hemos leído, todo aquel que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Pero después sigue, hijitos míos, que nadie os engañe, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, el que yerra, el que no acierta en el blanco, el que no sigue la instrucción de Dios para que su vida dé en el blanco, dice acá, es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio, ha errado al blanco desde el principio, no ha seguido las instrucciones de Dios desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Está claro? Bien. Más adelante en alguna otra lección voy a explicar más profundamente esto. Entonces, la palabra bíblica traducida como ley se debe asociar con el hebreo y no con el griego. Y son las instrucciones de Dios para que te vaya bien. ¿Qué es? Si lo miramos en Josué 1, 7 y 8, Josué 1, 7 y 8, solamente sé fuerte y muy valiente. Tantas veces hemos leído desde chicos, desde la escuela dominical, hemos leído y aprendido de memoria estos textos. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó.
Vamos a cambiar ley por Torá, por instrucción de Dios. A ver, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la instrucción de Dios, toda la Torá de Dios, toda la instrucción de Dios que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la instrucción de Dios, de la Torá de Dios, de la ley, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Cuéntenme entonces si la ley de Dios, la Torá de Dios, las instrucciones de Dios están para maldecirte o para bendecirte. Lean 5 veces, 6 veces más estos textos. Digo, Josué 1, 7 y 8. Realmente todos leen Josué 1, 9. Lean Josué 1, 7 y 8. A ver cómo se consigue la bendición. A ver si la instrucción de Dios, la Torá de Dios, la ley de Dios fue para maldecirte o para bendecirte. Si para producirte muerte o vida. Mírenlo, mírenlo, mírenlo otra vez, 5 o 6 veces. Hasta que puedan decir sí, amén, a lo que la palabra de Dios enseña. Esto entonces significa, como conclusión, que las instrucciones de Dios contenidas en su ley establecen una zona de protección sobre tu vida. Que si andás dentro de esa zona de protección de sus instrucciones, tu vida va a estar segura. Debemos entender entonces que la ley de Dios no produce esclavitud, sino que la ley de Dios, la Torá de Dios, las instrucciones de Dios producen libertad. La ley de Dios es la verdadera libertad. La instrucción de Dios, la Torá de Dios es la verdadera libertad. En cambio, hacer lo que a nosotros se nos da la gana es libertinaje. Es salir de la zona de seguridad que Dios ha establecido para que nos vaya bien y estemos protegidos por Él mismo. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad porque busco tus preceptos. La instrucción de Dios es la verdadera libertad. Hacer lo que a mí se me da la gana es esclavitud. Es esclavitud del pecado. Es errar al blanco. Las instrucciones de Dios son la verdadera libertad. La palabra prosperar, para que prospere, ¿vieron en Josué? Para que prospere. La palabra prosperar en hebreo significa ayudarte a alcanzar el propósito. Tanto con prosperar, mirá, visualizá, anotá en un papel cuántos millones querés que te dé Dios. Todos los días aparece uno nuevo ofreciéndote millones. Y millones y millones. ¿Sabes lo que significa la palabra prosperar? Bíblica, la bíblica. No la de los falsos profetas y falsos apóstoles. La Biblia, la bíblica, la del Espíritu Santo. La de la palabra de Dios. La palabra prosperar en hebreo significa ayudarte a alcanzar el propósito. Ayudarte a alcanzar el propósito. Si guardas su ley, si guardas sus instrucciones, si guardas su Torá, Dios te va a ayudar a alcanzar el propósito que Él ha determinado para tu vida. Salmo 1, cuando empieza el Salmo, ¿ver? ¿Cuán aventurado es el hombre que anda en el consejo? Perdón, lo digo otra vez, lo dije mal. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace, prospera. ¿Por qué? Porque la instrucción de Dios te ayuda a alcanzar el propósito. Salmo 19, 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos.
El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. En guardarlos hay gran recompensa. Espero que esta enseñanza haya cambiado tu opinión de la ley de Dios. A Dios no le importa qué opinión tenemos nosotros de su ley, les aviso. A Dios no le importa qué piensa Horacio Corneli de su ley, de su Torá, de sus instrucciones. A Dios no le importa. Dios es Dios y Dios es soberano y es el que manda. Quiera yo o no quiera que mande, Él manda. Así que no le importa mucho qué piense yo, pero para nosotros es importante, muy importante, que entendamos que es la instrucción de Dios para que la vida dé en el blanco. Vamos a hacer un ratito de receso y vamos con la lección que sigue. Muy bien, después de estos 3 minutos y medio de receso, vamos a seguir porque nos falta mucho para completar las 3 lecciones y si no, no vamos a llegar a fin de año con todas las materias. Yo doy gracias a nombrar primero a la dama, Sandra, Rodolfo, que nos están mirando la lección, están escuchando y mirando la lección desde Ushuaia, Tierra del Fuego, Ushuaia. Así que de manera especial son los que creo que están más lejos mirándonos y escuchándonos y siguiendo las clases y mandando los trabajos prácticos y todo. Así que les mando un abrazo, pero muy, muy, muy cariñoso, muy afectuoso. Gracias, gracias por la perseverancia, gracias por la constancia, gracias por el esfuerzo, gracias por el sacrificio. Creo que el reino de Dios vale, bien vale la pena cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio que podamos hacer. Vamos entonces a la materia, al capítulo que sigue. Vamos a hablar de lo que las obras de la ley. Un gran conflicto de muchos, el tema de las obras de la ley. Las obras de la ley, las obras de la ley. Hay algunos conceptos que nosotros vamos a ir aclarando a lo largo de los capítulos, que es la maldición de la ley, estar bajo la ley, las obras de la ley. Bueno, vamos a empezar hoy por las obras de la ley. Y de a poco, a medida que vayan pasando las lecciones, vamos a ir entrando en los otros temas, lo que es la maldición de la ley,
estar bajo la ley, son conceptos que usa el apóstol Pablo que requieren que los aclaremos debidamente, y lo vamos a hacer, así que vamos a ir gradualmente, cosa que no se les haga tan complejo, tan pesado, No, no quiero que se les haga demasiado pesado, así que creo que la hora que hemos dedicado a explicar lo anterior, creo que ha sido claro, espero que haya sido claro, si no, cuando usted lo vuelva a leer en su material de estudio, se le va a ir aclarando a la cuarta, quinta vez que lo lea, Esta todavía es un poco más compleja, la que viene ahora, capítulo 5, la obra de la ley, las obras de la ley, y le pido que lo repase dos o tres veces hasta que quede claro, hasta que quede claro. Vamos entonces a entrar con este tema. Vamos a usar esto en, como referencia en Lucas 18, 9, Lucas 18, del 9 al 14, donde Jesús contó una parábola. Una parábola, no sé qué título tiene la parábola, pero sí es una parábola que contó Jesús ahí en el libro de Lucas 18, 9 a 14. Dice, refirió también esta palabra a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿A quién refirió la palabra? Como estamos estudiando académicamente, hacemos este paréntesis y nos preguntamos, ¿a quién refirió Jesucristo esta parábola? Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Y despreciaban, y despreciaban a los demás. ¿Qué hacían estos tipos? Confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Esto es clave para entender el tema de las obras de la ley, ¿A quién le refirió las parábolas? Otra vez. No me importa a mí detenerme tres o cuatro veces y repetir tres o cuatro veces lo mismo. Tenemos que entender eso, si no, no sabemos después ni de qué estamos hablando. ¿A quién le refirió esta parábola? A unos que confiaban en sí mismos como justos. Y les dijo en el versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos, o sea, publicano. Uno fariseo y uno publicano, recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí. O sea, ¿para quién oraba? Para sí mismo. Puesto en pie, oraba para sí mismo. No para Dios. Oraba para sí mismo. ¿De qué manera? De esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el publicano, el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Dios, ten piedad de mí, pecador. Dice Jesucristo, os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Vemos también en las Escrituras, vemos también que Pablo en sus escritos usa una expresión muy particular, que es las obras de la ley. Y aquí está sacado, a ver. El apóstol Pablo en sus cartas, en sus escritos, usa esta frase, las obras de la ley. Estudiando el contexto, vemos que cuando lo hace, se está refiriendo al tipo de actitud de orgullo y vanagloria personal que siente alguien cuando piensa que puede acumular méritos delante de Dios para alcanzar salvación. Muy interesante esto.
las obras de la ley. ¿A qué se refiere? Al fariseo. Al fariseo. Que pensaba que pudo acumular méritos suficientes delante de Dios para alcanzar salvación. Te salvo porque te lo mereces. Te salvo porque lo mereces. Tus méritos me indican que mereces ser salvo, así que te salvo porque lo mereces. Eso es exactamente cuando la Escritura habla de las obras de la ley, se refiere exactamente a eso. A querer alcanzar salvación por méritos propios. La actitud equivocada del fariseo de la parábola que acabamos de leer es lo que Pablo, dijimos, llama las obras de la ley. Aclarando el apóstol Pablo, aclarando por las dudas, por si de la parábola de Jesús quedó alguna duda, el apóstol Pablo aclara que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Se lo voy a decir haciendo referencia a la lección anterior. Por las obras de la Torá de Moisés o por las obras de la Torá de Dios dada a través de Moisés, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Por las obras de la Torá de Dios dada a través de Moisés y enseñada por nuestro Redentor Jesucristo, por las obras, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Eso lo vemos clarito en Romanos capítulo 3. Dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Más adelante vamos a estudiar lo que significa estar bajo la ley. Cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Por medio de las instrucciones de Dios, para que tu vida dé en el blanco, te vas a dar cuenta por qué tu vida no ha dado en el blanco. Cuando veas las instrucciones de Dios y entiendas cuáles eran sus instrucciones para que tu vida dé en el blanco, te vas a dar cuenta cuáles son todos los errores que cometiste en tu vida desobedeciendo esas instrucciones, por desconocimiento probablemente, pero lo concreto es que ahora el conocimiento de esas instrucciones te demuestran por qué tu vida no ha dado en el blanco. Romanos 3:27 le va a decir, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Al respecto, entonces, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia en Galacia, porque el tema de los Gálatas, siempre están con los Gálatas, ¿ves lo que dicen los Gálatas? Bueno, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia en Galacia, que los que toman a la ley como medio de justificación están bajo maldición. Le dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, a los hermanos de la iglesia de Galacia, que los que toman a la ley como medio de justificación están bajo maldición. ¿Por qué? Porque el que lo hace debe permanecer, el que se quiere justificar por las obras de la ley, debe permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Debe permanecer en todas las cosas sin fallar ninguna. Si permanece en todas las cosas escritas en la ley, en el libro de la ley, sin fallar a ninguna, ese se justifica por mérito propio. Eso está diciendo. ¿Quién? ¿Qué ser humano ustedes conocen que puede hacer eso? Justificarse por mérito propio. Es imposible, es imposible. Por tal razón, eso se convierte en la maldición de la ley.
El no haber podido ajustarse al 100% de las instrucciones de Dios, eso se convierte en la maldición de la ley. Pero la justificación y la vida, dice acá la Escritura, vienen por la fe a través de Jesucristo, que nos redimió de esa maldición de la ley y nos dio la bendición de Abraham para que recibiéramos la promesa del Santo Espíritu mediante la fe. Les leo Biblia, a ver, les leo Biblia para que respiren un poco. A ver, Gálatas, ya que a muchos les gusta tanto Gálatas, pero está muy claro Gálatas, Gálatas 3:10, a ver. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Está claro? Aquel que se quiere justificar cumpliendo el 100% de la Torá de Dios dada a través de Moisés, y que él es tan fariseo como ese que habló Jesús, tan fariseo que agarró el arco, la flecha, miró el blanco, le calculó perfecto a la curvatura por la distancia, al viento, a la velocidad del viento, y dio con su vida en el blanco, hizo todo perfecto, vivió toda su vida de acuerdo a la instrucción de Dios, entonces su vida da en el blanco por su propio mérito. Eso no tiene problema, es salvo por sus méritos. Pero la Escritura dice que no hay ninguno, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay ninguno que sea salvo por sus propios méritos. Por eso dice, porque todos son, porque ahora se está usando esto, ¿eh? De un montón de gente que quiere ser salvo porque cumple la Torah. Salvo porque cumple la Torah. Y porque cumple la Torah, y porque cumple la Torah. Y acá lo que está diciendo, que no hay justo ni aún uno, nadie puede cumplir la Torah. Todos nos descarriamos, nos desviamos como ovejas, nos desviamos, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Eso dice la Escritura. Entonces, ahí lo de Gálatas, vamos a ir con lo de Gálatas, que me desvié y se me pasa el tiempo. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. O sea, si pudiera un solo ser humano justificarse por mérito propio ser salvo, entonces de más vino Jesucristo. No hubo ni justo ni aún uno que pueda ser justificado por las obras de la ley. Entonces, ¿qué vino? La justicia que es por la fe. La justicia que es por la fe. Dice el versículo 12, sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué nos redimió? No de la ley, no de las instrucciones de Dios. ¿Se dan cuenta que interpretan mal, queridos pastores? ¿Se dan cuenta que la gente interpreta mal? Que los que enseñan mal es porque interpretan mal. Nosotros tenemos que interpretar bien para enseñar bien y llevar salvación. Llevar éxito a la vida, prosperidad, éxito. Que la vida de las personas den el blanco. El versículo 13, hay que memorizarlo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No nos redimió de la ley. No abolió Cristo la ley de su padre. No vino a decir, mi papá se equivocó en lo que enseñó, mi papá estaba equivocado, hay que anular, hay que borrar, hay que arrancar todas las hojas de las instrucciones de mi papá, porque él está equivocado y yo les voy a dar una nueva que es más livianita. No, el padre no se equivocó. Si se equivocó, no es Dios. ¿De qué nos redimió Cristo? De la maldición de la ley. Porque ninguno, no hubo justo ni un uno, ni aún uno que pudo cumplir todas las instrucciones de Dios, y caímos bajo maldición. Y Jesucristo nos vino a redimir de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Versículo 14. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Somos benditos, la bendición de Abraham, por la fe en Jesucristo. Ya que estamos en Gálatas, saltemos Gálatas ahí, estábamos en el 14, vamos al 21 de Gálatas, 3:21. Salteamos del 14, vamos al 21, Gálatas 3:21. ¿Es entonces la ley
contraria a las promesas de Dios? ¿Hay que anular la ley porque es contraria a las promesas de Dios? ¿Hay que abolirla? Jesucristo vino porque su padre se equivocó, entonces la vino a anular porque es contraria a las promesas de Dios. La promesa que leímos recién en Josué, al principio, 1, 5, 6, 7, 8, 9, nos está indicando que esa promesa que le hizo Dios a Josué también estaba equivocada. Que la ley es contraria a las promesas de Dios, que sus instrucciones son contrarias a sus promesas. Es lo que está diciendo acá Gálatas, dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Y con signo de admiración, lo tiene en su Biblia, de ningún modo, voy a repetir, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dado a todos los que creen. Nosotros erramos el blanco y vino Jesucristo y nos perdonó, por la fe en Él fuimos limpiados de todos esos errores al blanco, por desconocimiento, porque no leímos el boletín oficial de Dios. Por lo que usted quiera, por rebeldía, por lo que sea. Él perdonó todos nuestros pecados, todo. Entonces, ¿qué es lo que nos da la salvación? ¿Cumplir todas las instrucciones de Dios? No, porque no lo podemos hacer. Entonces nadie puede predicar salvación por mérito propio. Porque es imposible que haya un ser humano que lo haga. No es posible. Entonces, queda perfectamente aclarado que la salvación que nos da vida es por la fe, en hebreo emuná, por la emuná, verdadera fe bíblica, no la fe de la religión, no la fe de la religión, la fe bíblica, la verdadera fe bíblica, la emuná. La salvación que nos da vida es por la fe, verdadera fe bíblica, por la emuná, en Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Pero no debemos olvidar la importancia del rol de la ley en el plan del Creador. Pues la ley ha sido el tutor, utilizado por Dios para llevarnos a Jesucristo. La ley ha sido el tutor utilizado por Dios para llevarnos a Jesucristo al demostrarnos nuestra incapacidad natural para obedecer. No puedes obedecer. Entonces, este tutor te lleva a la única alternativa de salvación, a Jesucristo. Y nos hizo hijos de Abraham, el padre de la fe, el padre de la emuná, y de la promesa que le fue dada por Dios. ¿Les gusta Gálatas? Sigamos en Gálatas, entonces. Gálatas 3.23. Sigamos en Gálatas. Porque el gran conflicto de muchos cristianos libertinos, que toman la gracia como libertinaje, el conflicto lo encuentran en Gálatas. Entonces, la justificación del libertinaje es Gálatas. Entonces, vamos a seguir en Gálatas 3.23. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley. Yo le dije que iba a hablar de bajo la ley. Encerrados bajo la ley. Confinados para la fe que había de ser revelada. Por la ley, el Señor nos tenía ahí resguardaditos, confinados, presos, para la fe que había de ser revelada. Versículo 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro tutor para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor, no estamos bajo la maldición de la ley, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Es maravilloso y es asombroso y tira por tierra muchas teologías modernas donde
los gentiles, los judíos, y hacen separación entre judíos, gentiles, esclavos, libres, hombre y mujer, ¿no? Porque el hombre, porque la mujer, porque esto, no hay ni judío ni griego, ¿eh? No hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Y el que lo quiera entender, que lo entienda, porque lo que nosotros estamos practicando es decir sí y amén a la palabra de Dios. ¿Hace falta que lo entiendas? Dios quiera que sí, que lo podamos entender y lo podamos enseñar. Pero si alguno no entiende lo que dice la palabra de Dios, lo que tiene que hacer lo mismo es decir sí y amén a la palabra de Dios. Estamos acá en este curso para que lo puedan entender, ¿eh? Si alguno no entiende algo y no lo entiende en las sucesivas lecciones, bueno, siempre tiene la posibilidad de preguntar. Vamos acá a esto que es muy importante. Vamos, que ya estamos avanzando con el tiempo. Esto es muy importante. Es un gravísimo error pensar que la ley está abolida. Es un gravísimo error pensar que la ley está abolida. O que la ley sirve para condenar al que es de Jesucristo. Se lo voy a repetir. Es un gravísimo error pensar dos cosas. O que la ley está abolida, o que la ley sirve para condenar al que es de Jesucristo. Aclaro, al que es de Jesucristo. Esto no es así de ninguna manera. Porque la ley condena al que no es de Cristo. La ley condena al que no es de Cristo. Y nos condenaba a nosotros cuando no éramos de Cristo. Condena al que no es de Cristo. Pero al que es de Él, lo santifica y lo perfecciona. Lo voy a repetir porque es muy importante. Es un gravísimo error pensar que la ley está abolida o que la ley sirve para condenar al que es de Cristo. Esto no es así, porque la ley condena al que no es de Cristo, pero al que es de Él lo santifica y lo perfecciona. La ley no arruina a ninguno que es de Jesucristo. La ley no arruina a ninguno que es de Jesucristo. A ninguno que está en Cristo la ley lo arruina. De otra manera no tendría razón de ser que Jesús mismo haya sido la Torá de Dios hecha carne. La Torá, el verbo, la Torá, el verbo en griego, el logos en griego, pero en hebreo, la Torá de Dios hecha carne. No tendría sentido. No tendría sentido que más de 3 años Jesucristo fue un rabino de Torá. Le decían rabí. ¿Por qué les parece a ustedes que le decían rabí? ¿Qué enseñaba? Enseñaba Torá, enseñaba la Torá de su padre. A lo mejor no era tan rabino de Torá, sino más amplio, rabino de Tanaj, de Tanaj, de todo el Antiguo Testamento. Que la única palabra de Dios que existía en su tiempo, la única palabra de Dios que existía en su tiempo es lo que enseñó Jesucristo. De esta manera podemos entender las palabras de Jesús cuando dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Tomad mi yugo sobre vosotros. El yugo de Jesucristo representa su enseñanza. ¿Qué les parece a ustedes que es el yugo de Jesucristo? Tantos años predicando, tomemos el yugo de... ¿Qué es el yugo de Cristo? ¿Se dan cuenta cuántas cosas hemos predicado y declamado sin saber ni siquiera de qué estábamos hablando? El yugo de Jesucristo es su enseñanza, que a su vez significa andar de acuerdo con las instrucciones del Padre, haciendo su voluntad, y eso es pertenecer a su reino. En definitiva, debemos entender que pertenecer al reino de Dios es estar sometidos al gobierno de Dios. Esto es vivir siguiendo sus instrucciones, para que nuestra vida dé en el blanco, que dijimos que es el verdadero significado de la palabra Torá. Cuando esto mismo no es entendido correctamente, se convierte en un legalismo que esclaviza. Si esto que acabamos de enseñar no se entiende correctamente, nos vamos al otro extremo, al otro extremo del péndulo. Se convierte en un legalismo que esclaviza. Pero la interpretación de Jesús de la Torá no esclaviza, no es legalista, no es rígida, no es dura, no te mata, no te maldice.
la interpretación de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo de la Torá es llevadera. Su yugo es fácil, su carga es ligera, porque no tiene la intención de procurar la salvación mediante la obediencia mecánica, ¿me entienden? ¿Por qué él dice mi yugo es fácil, ligera mi carga y yo los voy a hacer descansar? Porque ya no tenemos el problema de que tenemos que ser salvos por obediencia 100% a todas las instrucciones de la Torah. Nos sacamos esa carga de encima, entonces ahora es llevadera, ahora flotamos en la gracia. Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo que dio la ley de Dios, dio la Torá de Dios en nuestra mente y la escribió en nuestro corazón cuando recibimos el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es llevadera? Porque no tiene la intención de procurar la salvación mediante la obediencia mecánica, sino que ahora cumplir sus instrucciones es el resultado del amor que Dios ha derramado en nosotros mediante la salvación por fe. Obedecemos por amor. Ya no por miedo, por obligación para ser salvos, no, por amor obedecemos, porque Él ha derramado de su Espíritu en nosotros. Esto significa entonces, significa que somos salvos por gracia por medio de la fe, lo voy a repetir, significa que somos salvos por gracia por medio de la fe, pero somos salvos por gracia por medio de la fe, ¿para qué somos salvos? Para obedecer sus instrucciones de vida por amor. Somos salvos por gracia, para obedecer sus instrucciones de vida, o sea, su Torah, motivados en qué? En amor, en que le amamos. Efesios 2, del 8 al 10, se lo tiene que dejar clarísimo. A ver, Efesios 2, del 8 al 10, se lo tiene que dejar clarísimo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Dónde preparó Dios esas obras de antemano? En las instrucciones, sus instrucciones, dadas a nosotros a través de Moisés, en su Torá. Jamás, queridos alumnos, queridos estudiantes, jamás el Nuevo Testamento es anti-Antiguo Testamento. Jamás es anti-Antiguo Testamento el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es pro-Antiguo Testamento, es pro, con perdón de la palabra hoy día. Es a favor del Antiguo Testamento. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Hermanos, dice Romanos 10, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Porque Cristo es el fin de la Torá para justicia a todo aquel que cree. La Torá te conduce a Cristo para justicia, pero para después vivir conforme a la Torá. En Cristo soy liberado del legalismo. En Cristo soy liberado del legalismo. Y soy capacitado para cumplir los mandamientos de Dios en fe y por amor. Por eso Gálatas 2, 20 y 21 dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, ¿él peca? ¿Él viola la Torá de su Padre o cumple la Torá de su Padre? ¿Viola la Torá de su Padre? ¿Jesucristo tuvo pecado? ¿Tuvo pecado Jesucristo? ¿Se entiende lo que está diciendo Gálatas? Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. No es por mis méritos, es por fe. Pero para vivir en las instrucciones de Dios, no puedo vivir en el reino de Dios, revestido de Cristo y pecar. ¿Se entiende entonces un poquito más? ¿Se entiende un poquito más? En las
En otros capítulos les voy a ir aclarando más profundamente esto, pero les he tocado los textos eje claves de conflicto de Gálatas, de Romanos, de Efesios, para que no tengamos dificultad en seguir avanzando y entender cuál es nuestro ministerio pastoral. Queridos pastores, entender cuál es nuestro ministerio pastoral. ¿Qué es? ¿Por qué dice pastores y maestros la Escritura? Porque somos pastores para cuidar el rebaño, para alimentar el rebaño, y maestros para alimentar, para enseñar la Torá de Dios, las instrucciones de Dios, para llevarlos a Cristo y mantenerlos dentro del cerco de protección, de vivir dentro de las instrucciones de Dios para que la vida de las personas den el blanco. Entonces, de eso se trata, y yo creo que merecemos, aunque sea dos o tres minutos de receso, de recreo, ¿eh? Vamos. Muy bien, luego de este extenso recreo de tres minutos y moneda, vamos a comenzar un tema nuevo, ¿eh? Ya hablamos un poco haciendo una introducción a las instrucciones de Dios. Vamos a seguir, toqué temas muy sensibles del libro de los Gálatas, de Romanos y también de Efesios. Pero vamos a dejar ese tema por un momento, tal vez un par de clases, y para ir avanzando sin tanta presión, ¿vieron? Sin tanta presión. Yo voy ahora a tratar un poquito de lo que es la verdadera fe bíblica. Este es un tema que he tratado en una reunión unida de iglesias. Algunos me dirán, bueno, nosotros la escuchamos en la reunión unida de iglesias y en la que estuvimos presentes. Bueno, me encanta que hayan podido estar en esa reunión unida de iglesias y he escuchado esta enseñanza que es, en definitiva, estaba escrito acá en este material y yo lo usé para enseñarlo a la iglesia porque creo que esto que tenemos, todo este material es para enseñarlo. Queridos pastores, yo no estoy dando este material para que quede para nosotros solos, yo le estoy dando todo este material para enseñarlo. Usted acomódelo,
Fórmese un grupo de discípulos, de gente que usted esté preparando para el ministerio en su iglesia. Prepare gente para el ministerio. Prepare gente para salir, para plantar nuevas obras, nuevas iglesias. Avancemos con el reino de Dios. Avancemos con el reino de Dios. Multipliquemos el reino de Dios y edifiquemos la iglesia. Así que este material que yo les estoy brindando es para ustedes. Es justamente para que lo usen, para extender el reino de Dios. Así que fórmese un grupo de discípulos y empiece a enseñarles. Yo sé que es exigente el ritmo que yo le estoy dando para ustedes. Es un ritmo muy exigido, exigente. Tal vez usted lo pueda hacer más lento con la gente que usted está capacitando. Lo puede hacer más lento, más detallado, darle más tiempo de procesamiento. Depende de la madurez de los líderes que usted esté eligiendo. Pero este material es para que lo enseñe. Bueno, yo mismo he enseñado esta lección que vamos a estudiar ahora en una reunión unida de iglesias, donde había gente de muchos años, había muchos pastores, y había gente con muchos años de creyente, y había gente recién convertida, y yo creo que había gente también que habían invitado que todavía no había recibido a Cristo. Así que perfectamente los temas, depende cómo usted, qué corazón de padre y de maestro usted tenga, los puede enseñar. No depende muchas veces del alumno, muchas veces depende de nuestro corazón de padre y nuestro corazón de maestro. Así que, miren, vamos a esa lección de la verdadera fe bíblica. La palabra emuná, es traducida en nuestras Biblias al idioma castellano como fe. Pero en hebreo la palabra es emuná. Es emuná, como se pronuncia, E-M-U-N-A con acento la A, emuná. En nuestras Biblias está traducido como fe. Sin embargo, al igual que sucede con la palabra teshuvá, que es traducida como arrepentimiento, la palabra emuná significa mucho más que simplemente fe, como la entendemos de nosotros de acuerdo a cómo nos han enseñado y de acuerdo a nuestra cultura occidental, a partir de una teología griega en lugar de una verdadera teología hebrea. Entonces necesitamos reformular muchas de esas palabras, como la palabra amén, como la palabra confianza, que en hebreo es bitajón, con J, bitajón. Entonces hay muchas palabras que tienen un significado tan rico espiritualmente, en el idioma que inspiró el Espíritu Santo, que por haber pasado por una traducción al griego, después al castellano, y siendo bombardeada por una teología griega en lugar de una teología correcta, entonces no entendemos. Entonces, en el concepto hebreo no existe la palabra fe, no existe en el concepto bíblico la palabra fe, ni el creer como se entiende en Occidente, sino que lo que existe en el concepto bíblico es la lealtad, la fidelidad, la firmeza en la verdad. Ser leal, ser fiel, estar afirmado en la verdad. Ese es el concepto que existe en la Biblia, en el idioma de la Biblia, en el idioma santo de la Biblia. Entonces, emuná, por lo tanto, se diferencia sustancialmente de la fe que generalmente se enseña en las iglesias cristianas, porque emuná es la fe bíblica y no la fe liviana actual. Es la fe bíblica, y la fe bíblica no es liviana. La fe liviana de las religiones actualmente es una fe liviana, pero no es la fe bíblica. Además, el problema de las traducciones es que muchas veces los traductores se obligan a usar una sola palabra. ¿Ven? Toman una palabra en el idioma extranjero, tal, quieren buscar una palabra que diga todo, y no se puede con una palabra que diga todo, porque se pierde profundidad, se pierde profundidad. Por eso, en lugar de fe, vamos a llamarle verdadera fe bíblica a la traducción. La palabra emuná, que es la palabra en hebreo, en el idioma santo, en el idioma inspirado por el Espíritu Santo, la palabra emuná viene de la raíz em, que significa madre, y denota la relación que se establece entre un hijo y su madre. ¿Cuál es la relación que se establece entre un hijo y su madre? Confianza plena, obediencia y fidelidad. La relación de un hijo y su madre. Confianza plena, obediencia y fidelidad.
En la cultura hebrea, el cumplimiento de los mandamientos de la Torá hace que se crezca en emuná. Cumplir las instrucciones de Dios dadas en la Torá hace que uno vaya creciendo en emuná. De ahí viene que la fe viene por el oír y el oír de por la palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Porque en una teología hebrea, no una griega filosófica, sino en una teología griega, el cumplimiento de los mandamientos, de las instrucciones de Dios dadas en su Torá, hace que se crezca en fe bíblica, en emuná. Y esto produce justicia, produce acciones justas, produce un cambio de vida. Entonces, vamos a ver un poquito en qué direcciones se orienta la teología occidental, la teología griega. La teología griega, fe negativa, que significa que algo malo sucederá, fe fantasiosa, que significa que creer en cosas, ocurrencias, en engaño de las religiones, y como, no quiero ser grotesco, no quiero ser bruto, pero como que le dé dinero a un profeta para que Dios me bendiga. Toman esa enseñanza de la viuda de Sarepta cuando llegó el profeta. No quiero ser delicado en la enseñanza para que usted la pueda tomar en paz y enriquecerse. Pero sí tengo muchos ejemplos de la vida cotidiana en las iglesias que yo les podría dar. Pero lo concreto es que no se trata de aceptar fantasías religiosas, sino todo aquello que está claramente definido en las Sagradas Escrituras. Porque las fantasías religiosas que se están vendiendo en las iglesias tienen su finalidad en el ego, en el ego, en el ego, en cumplir mi propósito, mi éxito, mi prosperidad, mi felicidad, mi, en el ego. Todo lo que se vende en las iglesias hoy día tiene el eje en el ego de la persona. Pero las Sagradas Escrituras jamás tienen el eje de la Biblia, jamás está en el ego de las personas. El eje de la Biblia está en Dios. Las Sagradas Escrituras se centran en ese eje, en Dios. Entonces, vamos a convenir de que emuná no significa simplemente creencia. Porque si lo entendiéramos de esta manera, sería incompleto, podría conducirnos a caminos peligrosos, podríamos creer cualquier cosa. Podríamos llegar a creer cualquier invento mentiroso que se nos quiera vender, y entonces ejercemos fe, creemos en eso, la creencia, creo. Entonces, tengo que entender que la sabiduría y el entendimiento, el conocimiento de las Sagradas Escrituras, pueden ir mejorando y haciendo crecer la verdadera fe bíblica, la genuina fe bíblica, que es la emuná. Ahora, es cierto que la emuná, la verdadera fe bíblica, no está basada en el razonamiento humano. Pero esto no significa que deja de lado la racionalidad y empieza a aceptar lo absurdo. Pero es cierto, la emuná, la verdadera fe bíblica, supera el razonamiento cuando creemos, no cualquier cosa, sino lo que Dios revela en su palabra. Cuando yo me tomo de las promesas de Dios, cuando creo en lo que Dios revela en su palabra, esa emuná, esa verdadera fe bíblica, supera el razonamiento, por supuesto. Ahora, en el mundo cristiano se usa una palabra, sobrenatural. Todo el día con sobrenatural, todo es sobrenatural. Yo no sé para qué vivimos en la tierra si todo tiene que ser sobrenatural. Se equivocó, ahí también se equivocó Dios, ¿no? Hizo a Adán y Eva en la tierra, lo puso en la tierra y se equivocó. Se equivocó porque Adán y Eva tenían que vivir en lo sobrenatural. ¿Para qué lo hizo en la tierra? ¿Por qué no lo hizo en la dimensión que vive Dios? Con los ángeles, arcángeles, serafines, querubines. ¿Por qué no lo hizo ahí? Y lo hizo en la tierra. Lo hizo en la tierra para que viva en lo sobrenatural. Y es tan fantasioso, tan irracional, tan tonto lo que se enseña y que la gente cree porque le suena lindo la palabra sobrenatural. Un poder especial, dice, a ver, sobrenatural a la fe religiosa, creencia mística. Tengo la convicción de que un milagro va a suceder y va a suceder algo sobrenatural.
hay mucha gente que cree eso y se van al Cerro Uritorco, acá en el Valle de Punilla, en el norte, está el Cerro Uritorco. Y está toda la gente que cree en eso, tiene una fe religiosa. Van a ver si se le aparecen los marcianos ahí en el Uritorco. Este tipo de creencia mística se basa principalmente en haber interpretado mal Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí entra cualquier cosa. La certeza de lo que se espera. Entra cualquier cosa. La convicción de lo que no se ve. Entra cualquier cosa, bueno y malo. Se dan cuenta que es sacar el texto de Hebreos 11.1 de contexto hace que lo interprete mal y ha producido todos estos desvíos. Todos estos desvíos. Y hay otro tipo de fe, que es creer en hechos concretos, hechos históricos. Vamos más rápido, pero la verdad es que las personas creen que Dios existe. También creen que Jesucristo nació en Belén, fue circuncidado al octavo día, a los 12 años de edad celebró su bar mitzvah en el templo de Jerusalén y discutió con los rabinos. A los 30 años de edad comenzó a ejercer como rabino de Torá. Luego de algunos años de enseñar la Torá, fue crucificado a las 9 de la mañana. ¿Ves? Ya el conocimiento de este, a las 9 de la mañana fue crucificado en un día de Pascuas, de Pesaj. Al mediodía se hizo tinieblas sobre la faz de la tierra, a las 3 de la tarde entregó su espíritu, más o menos a las 6 y pico, fue puesto en un sepulcro, luego de 3 días y 3 noches, al comienzo del día de primicias en el año 30, al comienzo del día de primicias en el año 30, en el primer minuto del día de primicias, terminado el Shabbat, y al primer instante del día de primicias, resucitó como primicia, como porque él fue la primicia, después de 40 días ascendió a los cielos, 10 días antes de la fiesta de Pentecostés o Shavuot, prometiendo que va a retornar en un día de trompetas. Creen en esto y ya está. Se creen información histórica. Por creer en estas informaciones históricas ya dicen que tienen fe bíblica, que se llama emuná, que en realidad es otra cosa totalmente distinta. No es creer en hechos históricos lo que te va a hacer salvo. En el sentido espiritual de la palabra, creer y emuná no son palabras equivalentes. Si así fuera, las escrituras no contendrían el siguiente texto. ¿Tú crees que Dios es uno? Es uno. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Se ve que el diablo cree. Los demonios creen. También los demonios creen y tiemblan. O sea que la verdadera fe bíblica no tiene nada que ver con el creer. Son conceptos totalmente diferentes que nosotros necesitamos entender y enseñar hacia la gente que viene a nuestras congregaciones. Los demonios tienen fe, pero no tienen fe bíblica. Entonces, la Biblia enseña que no es suficiente con creer. Aunque se crea en Dios, no es suficiente con creer. Porque los demonios creen en Dios y no es suficiente con creer. A no ser que los demonios también sean nuestros hermanos en la fe. Perdón, con perdón de lo que estoy diciendo. Con perdón de Dios por decir esta barbaridad, pero los demonios no son nuestros hermanos en la fe, porque solamente tienen una creencia. El presente análisis entonces desarticula la mentira de que solamente por creer en información histórica o religiosa la persona ya está dentro del reino de Dios y tiene vida eterna. Con este criterio, Satanás sería salvo, con perdón de Dios. Lo que Dios pide va más allá de una decisión mental de creer que cierto conjunto de hechos son ciertos. Él quiere que nuestra verdadera fe bíblica resulte en lo que en el idioma santo, en el idioma original de la Biblia, significa emuná. Tiene que ver con fidelidad constante a Él. La verdadera fe bíblica tiene que ver con fidelidad constante a Dios. Lo voy a repetir. La palabra emuná, que es verdadera fe bíblica, no tiene que ver con creer en cosas, ni en hechos históricos, ni en fantasías. La verdadera fe bíblica tiene que ver con fidelidad constante a Dios. Porque aunque Satanás tenga las creencias correctas, no puede decir que tiene emuná. No tiene una fe bíblica, porque la fe bíblica, auténtica fe bíblica, es algo firme, verdadero, fiel.
con responsabilidad. Es muy importante esto. Y también es importante lo que les voy a enseñar ahora. La fe tiene, la verdadera fe bíblica tiene relación con las obras. Tiene relación con las obras. En el mundo cristiano se le otorga un poder especial y sobrenatural a la fe religiosa, aceptada como una creencia mística. Tengo la convicción de que algo sobrenatural va a pasar, un milagro, algo sobrenatural. Pero no solamente los cristianos tienen el concepto de que la fe es simplemente creer. Las personas piensan que simplemente hay que tener fe, sin identificar qué clase de fe, ni en quién ni para qué. Y yo he escuchado a algunos religiosos, no evangélicos, no quiero ofender a nadie, decir que los aborígenes que creían en la tierra, en la Pachamama, en esto, aquello, tenían fe y que esa fe los hacía salvos. Yo lo he escuchado. Pero todos los cristianos que han leído las escrituras o que han escuchado predicar durante años en su iglesia local, conocen muy bien que no alcanza con creer, que ese tipo de fe por sí sola no basta, porque ellos han leído todo el texto que dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y ahí entran las instrucciones de Dios, entra la Torah de Dios. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aunque no lo quieran reconocer, saben que si los creyentes no se meten en las instrucciones de Dios contenidas en su palabra, la fe que profesan tener es vana. Y lo saben, aunque se oculte, aunque los domingos le digan otra cosa, saben que si esa fe, esa fe que dicen profesar, no lo lleva a un cambio de vida, a alinearse con las instrucciones de Dios contenidas en su palabra, esa fe es vana. Fe bíblica. Una frase tendría que definirla en castellano. Por eso le pusimos verdadera fe bíblica. Pero tiene que ver con fidelidad, con firmeza, fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios. Fidelidad, la fe bíblica tiene más que ver con fidelidad a Dios, fidelidad a Dios, fidelidad a sus palabras, que con qué era otra cosa. Por eso dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Porque la verdadera fe bíblica tiene poco que ver con la creencia que nosotros entendemos en las iglesias y tiene mucho que ver con fidelidad a Dios, lo que implica fidelidad a su palabra. Si nosotros miramos a Abraham, por ejemplo, que es el padre de la fe, vamos a notar que él no solamente creyó, sino que también tuvo un compromiso con esa fe mediante la obediencia. La fe, la palabra en hebreo, para si alguno la conoce, para que no piense que me estoy equivocando, la palabra que usa acá no es emuná, sino es aman. Abraham creyó, aman. De donde viene la palabra amén. Amén es, eso está de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando usted diga amén en una oración, esto está de acuerdo con la palabra de Dios, por lo tanto así será. Esto está de acuerdo con la palabra de Dios, por lo tanto así será. Eso es aman. Es la palabra que se usa cuando se habla de que Abraham creyó. A ver, lo vamos a ver. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Te cuenta? Por la fe obedeció. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que por la fe Abraham creyó, aman, y le fue contado por justicia. No debemos olvidar entonces que las escrituras nos enseñan: el simple todo lo cree, eso está en Proverbios, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. No podemos creer cualquier cosa que nos vengan a vender, hermano. Lobos rapaces, lobos vestidos de ovejas, engañadores que son engañados, que tuercen las escrituras de Pablo como así también las otras escrituras. Estamos advertidos. Ya estamos advertidos en las Escrituras. Entonces, debemos entender
esto. Y podía afirmar algo más para ustedes que son estudiantes, que son pastores, que son líderes, que son servidores, que son cristianos, que quieren servir al Señor. Según los cristianos que hace poco que están en las iglesias y quieren servir al Señor. A ver, vamos a decir algo más profundo todavía. La verdadera fe bíblica, la verdadera fe bíblica comienza en el intelecto y luego penetra lentamente en el corazón. La verdadera fe bíblica comienza en el intelecto y luego va penetrando lentamente en el corazón. Porque la verdadera fe bíblica tiene que ver con creencia y práctica. Primero debemos escuchar la voz de la palabra de Dios. Es decir, debemos escuchar la verdad y luego llevar el conocimiento al corazón. La fe viene por el oír. ¿Dónde? Acá. Por la oreja, entra al cerebro y después al corazón. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escuchar la voz de la palabra de Dios, es decir, la verdad. Porque fe bíblica tiene que ver, dijimos, con fidelidad, con verdad, con firmeza, con compromiso. Entonces, debemos escuchar la voz de la palabra de Dios, es decir, la verdad, y luego llevar ese conocimiento al corazón y ahí se va generando la fe. Comienza entonces, dijimos, la verdadera fe bíblica en la mente. Por esa razón es tan importante tener la disciplina de estudiar sistemáticamente las Sagradas Escrituras y de reflexionar en sus enseñanzas con la guía del Espíritu, para que se cumpla Romanos 10, 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces estamos diciendo que conocer es el primer paso. ¿Cómo recibiste a Cristo? Alguien te presentó a Cristo y el plan de salvación, te presentó. Cuando lo conociste, decidiste si lo recibías en tu corazón o si lo dejabas golpeando la puerta afuera. El conocer siempre es lo que precede al resto. Por supuesto, el conocer precede a la fe. Conocer es el primer paso. Luego, ese saber se va transformando en verdadera fe bíblica. Debemos comenzar por conocer el camino del retorno al Padre, Teyubá, a Jesucristo. Una vez que conocemos que el camino es Jesucristo, a través de la redención que compró para nosotros, pagando el precio por su propia sangre, retornamos a la casa del Padre, donde se obedecen sus leyes y se vive de acuerdo con sus instrucciones, con su Torá. Y esto es producto de la fe bíblica emuná. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, en referencia a Habacuc 2.4. Entonces esto comienza en nuestro ser interior. Por lo tanto, vamos a ver. La verdadera fe bíblica tampoco es una fe intelectual. Yo no estoy diciendo que sea una fe intelectual. Estoy diciendo que la palabra entra por mi mente y tiene que bajar al corazón y convertirse en una realidad por el Espíritu Santo. Por la presencia de Dios permanente, por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, no estoy diciendo que es meramente una creencia intelectual. La verdadera fe bíblica debiera ser definida como el acto de ser fiel, como el acto de ser leal. El acto de ser fiel o ser leal. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. O sea, que vivamos o que muramos, somos del Señor. Eso es la verdadera fe bíblica, ser fiel, ser leal. Y ser fiel y ser leal es el requisito básico de toda relación sana. Y requiere de un constante refuerzo, reforzarlo permanentemente. El matrimonio no puede subsistir sin este requisito, ser fiel o leal. Una verdadera amistad no puede subsistir sin este requisito, ser fiel o leal. Una paternidad espiritual no puede subsistir sin este principio. La fe bíblica, ser fiel o leal. Hay mucho más que les podría decir. Vamos a tratar de decir algo más. Con tiempo y con dedicación podemos encaminarnos a una vida impregnada de verdadera fe bíblica. Entendiendo que la voy desarrollando a lo largo de toda la vida. En ningún momento perdemos nuestro libre albedrío. Entonces vamos escogiendo, vamos eligiendo si mantenernos leales a la palabra de Dios, a pesar del dolor,
a pesar de los problemas, de las dificultades, o si rehuimos la palabra de Dios debido a su aparente falta de ajuste a la realidad. Es antiguo, para otro pueblo, para otra cultura, para otro tiempo, hace 3.000 años, hace 2.000 años, hace 1.000 años, hace 5.000 años. Aquí aparece la verdadera emuná, que dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Ahí apareció, ¿ves? Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Ven cómo, cómo va dándonos seguridad? Nos va dando seguridad en la palabra de Dios. Nos da la certeza de que Dios siempre está con nosotros, no importa cuál sea la circunstancia que estemos atravesando. Y una vez que comenzamos a poner en práctica esa lealtad hacia Dios y su palabra, podemos dedicarnos a vivir diariamente con plena confianza en Él. No se nos va nunca. Ahí tienen la verdadera fe bíblica. Este es... sentimiento de confianza, esta fe bíblica nos da una seguridad que no podemos obtener de ninguna manera. Podemos disfrutar del sentimiento que estamos siendo guiados en la vida por Dios. Y que Dios, a pesar de las dificultades, siempre tiene un propósito en cada una de las cosas que nos pasan. Por eso dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo puede ser posible? Con la fe bíblica. La verdadera fe bíblica, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales y que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. ¿Cómo puede ser? Me falta fe y tengo que pedir sabiduría. Lean esto de Santiago 1, 2 al 5. Me falta fe bíblica. ¿Y tengo que pedir sabiduría? ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios va produciendo en mí sabiduría y va alimentando la verdadera fe bíblica? Vemos claramente la relación que hay entre la fe bíblica y la sabiduría. Hay un propósito atrás de cada cosa que nos sucede, aunque en el momento no lo veamos. Pero una vez que estamos fundados en la verdadera fe bíblica, la prueba de nuestra fe va a producir una obra completa de paciencia. Les leo otro texto. No podemos vivir en el ya y ahora, como se predica en las iglesias en general. Ya y ahora, reciba ya y ahora, bendición ya y ahora, ya y ahora, ya y ahora. Es un problema, yo podría decir muchas cosas de eso. No quiero ser grotesco, no quiero ser bruto. Pero en realidad necesitamos... no sabemos lo que nos conviene, Dios lo sabe, Dios tiene toda nuestra historia delante de Él. Vuestro Padre, dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se la pidáis. Espero que podamos empezar. Voy a seguir con el tema de la verdadera fe bíblica en la clase que viene, en el capítulo 7. Capítulo 7 lo voy a definir más técnicamente. Esto fue una introducción para que usted se incomode un poco en relación a este tema y diga, ¿cómo es el asunto? Perfecto. En la clase siguiente yo voy a seguir hablando un poco más de Torah y hablando un poco más de la verdadera fe bíblica y lo que es el verdadero arrepentimiento bíblico. Vamos a ir poniendo en orden los principios del reino de Dios. Yo sé que salen por allí y dicen, les voy a enseñar principios del reino de Dios. Y te enseñan cómo ellos te van a gobernar, cómo te van a sacar la guita, cómo te van a dominar. Esos no son los principios del reino. El gobierno de Dios a través nuestro. Nosotros somos los apóstoles, Dios gobierna a través nuestro. Vos tenés que tener... Yo les voy a enseñar los principios del reino de Dios de acuerdo a la Biblia. Para eso estamos juntos y para eso estamos escudriñando la palabra de Dios. Con un corazón limpio, transparente, con un corazón temeroso de Dios. Vamos a escudriñar las Escrituras y vamos a aprender todos los principios que rigen el reino de Dios en esta materia que se llama el reino de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Dios les dé paz, Dios les dé bendición hasta que sobreabunde. Dios con su Espíritu Santo abra sus mentes, sus corazones. Pero Dios no va a forzarlos a hacer lo que ustedes no quieren hacer. Abra su mente. Abra su corazón. Déjese hablar por el Espíritu Santo a través
de las Sagradas Escrituras a través de la Palabra de Dios. Y la semana que viene vamos a continuar así de profundamente, porque para eso estamos. Porque la Palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más penetrante que espada de doble filo, y discierne y penetra los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que no estamos tratando de estudiar un libro cualquiera de la biblioteca. Estamos intentando que Dios nos hable a través de su Espíritu Santo a nuestro corazón y nos enseñe para ser verdaderos siervos de Dios. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Amén.